¿Qué pasó? Enviaste un artículo a una revista científica y te lo rechazaron. No te angusties, esto es bastante común. De hecho, dependiendo de la revista y del área de investigación, entre el 40 y el 95% de los manuscritos que recibe una revista son rechazados. Llamamos manuscritos a los artículos enviados a las revistas antes de su evaluación y publicación, aunque obviamente ya no los escribimos a mano, ¿verdad? ¿Pero quién rechaza los artículos? Primeramente, el editor o editora de cualquier revista se reserva el derecho de decidir rechazar directa y unilateralmente cualquier manuscrito si considera que no tiene la calidad suficiente. Si por el contrario considera que vale la pena, activará el proceso de arbitraje, también conocido como revisión por pares. Esta actividad se llama así porque el manuscrito debe ser evaluado por expertos en la misma área de investigación en la que se enmarca el documento. Es decir, estos expertos son los pares de los autores en cuanto a conocimientos y experticia. Don't be ridiculous. I have no peers. Por eso se llama revisión por pares y no porque sea realizada por los expertos. No es a esto a lo que nos referimos. Aún así, lo más común es que un manuscrito sea evaluado por dos árbitros y que el editor se base en sus dictámenes para decidir si un manuscrito es publicable o no. Pero no es raro que un manuscrito sea evaluado por tres o incluso más árbitros, dependiendo de su dificultad y de las evaluaciones que vaya recibiendo el editor. A continuación te voy a comentar 7 razones comunes por las cuales se rechazan los manuscritos. Así que... Lo que vas a ver a continuación no es un top. Ah, no, sí es un top. Ah, no, tiene razón, las víboras. Lo que pasa es que usted me hace confundir. Número 1. Los árbitros o el editor de la revista no están convencidos de que tu manuscrito represente una buena contribución al área de investigación o pueden cuestionar su relevancia. Siempre es importante revelar explícitamente tu artículo a quiénes va dirigido y cuál es la utilidad de tu investigación. Puede ser que tu artículo reporte un proceso de investigación local y aunque tus resultados sean pertinentes para tu contexto inmediato, puede que no sea evidente su utilidad para tus colegas en otras latitudes, por lo que debes declararla explícitamente. También asegúrate de realizar una buena revisión de fuentes especializadas. Esto te permitirá fundamentar mejor tu proyecto de investigación, ya que lo habrás construido sobre las bases más sólidas y actuales, lo cual asegurará que sea más útil para los demás. Número 2. Una parte crucial de un artículo científico es la metodología, por lo cual una crítica frecuente es que los métodos no tienen la solidez o rigor necesarios. En la investigación cuantitativa se suele criticar la presencia de pocas observaciones, de casos o la selección de una muestra muy pequeña. Aparte de esto, se espera que el documento presente las reglamentarias pruebas de validez y que se realice la comprobación de hipótesis. Como contraparte, los artículos cualitativos suelen rechazarse por falta de transparencia, exhaustividad y claridad a la hora de comunicar sus métodos y el diseño de la investigación. También puede haber fallas en la forma en que se reportan los resultados obtenidos, para lo cual se recomienda incluir citas de las declaraciones de los participantes. Número 3. También los artículos pueden ser rechazados por presentar debilidades u omisiones dentro de secciones específicas. En la metodología siempre debe incluirse el diseño de investigación, el perfil de la muestra o de los participantes, el diseño de los instrumentos, su validación y aplicación, describir el procesamiento de los datos y los métodos empleados para analizarlos. La sección Análisis de resultados debe estar completa. Es bueno verificar que se reflejen los datos correspondientes a todas las variables estudiadas y se provean evidencias suficientes para comprobar las hipótesis o responder las preguntas de investigación.
La comprobación de hipótesis puede ubicarse en esta sección. La discusión es crítica, ya que algunos autores que aspiran a publicar omiten aquello por lo cual una discusión es una discusión. Es decir, la discusión debe identificar y sintetizar las tendencias que se derivan de los datos y explicar tales tendencias a la luz de las teorías, conceptos o modelos disponibles en las fuentes. Además, es necesario comparar nuestros resultados con aquellos encontrados por otros investigadores, analizando y explicando si se obtuvieron resultados similares o contradictorios respecto a otras investigaciones. Las respuestas a las preguntas de investigación pueden incluirse en la discusión o en la conclusión. Aunque parezca extraño, la conclusión puede ser otro punto débil si solo contiene un breve resumen del manuscrito. Más bien, debe condensar lo que se aprendió gracias a la investigación realizada, revelar su importancia, sugerir cuáles son las contribuciones que deja esta investigación a distintos actores sociales y proyectar cómo se puede continuar esta línea de investigación con futuros proyectos. Número 4. Una revista puede rechazar tu manuscrito por tener una redacción o estructura deficiente. En cuanto a la estructura, si es un artículo científico, debes usar la estructura IMRID, es decir, introducción, metodología, resultados y discusión. La redacción debe ser especializada, porque el público objetivo son nuestros pares académicos. Debemos emplear un buen estilo de redacción, directo, preciso y sin errores ortográficos o gramaticales. Tenemos que asegurar que la lectura sea fácil y evitar ambigüedades. Esto se complica un poco cuando los hispanoparlantes queremos publicar en inglés y no podemos contratar una traducción profesional. Algunos editores y árbitros se ponen pesados con esto, a veces con razón y otras veces son sencillamente pesados, diciendo cosas como que debemos usar un inglés estándar, lo que sea que eso signifique. Número 5. Lo siguiente puede resultar obvio, pero ocurre muchas veces. Se rechaza el manuscrito porque en realidad no está relacionado con los objetivos y alcances temáticos de la revista a la que se envió, o porque no cumple con sus directrices. A menudo en mis cursos me preguntan, ¿me puede recomendar una revista de, inserte su área aquí, astrología? No. ¿Ufología? No. ¿Alienígenas ancestrales? Nacho, estamos hablando en serio. Es difícil recomendar una revista de cualquier área porque puede haber decenas o incluso centenas. Apenas uno conoce las más importantes de sus propias líneas de investigación. Sin embargo, sugiero buscar cuáles son las revistas del área de cada quien y a partir de allí hay que hacer la tarea de entrar a las páginas web de cada una y analizar sus alcances temáticos para comparar esa información con las características del manuscrito que deseas publicar. Por otra parte, la página web de cualquier revista incluye la sección llamada Guía para Autores, la cual hay que seguir al pie de la letra para presentar el manuscrito como se requiere, especialmente en lo que se relaciona con múltiples aspectos de forma y contenido, incluyendo el estilo de citación, formato, nivel de profundidad y extensión. Número 6. Ciertas fallas éticas también ameritan un rechazo. Quizás lo más terrible es que el editor o los árbitros determinen que existe plagio en un manuscrito, lo cual significa rechazo inmediato, y también podría ocasionar otras sanciones a los autores. Por esto hay que citar y referenciar con mucho cuidado. Los autores de las disciplinas que realizan investigación con personas también requieren incluir en sus manuscritos la sección Consideraciones éticas, donde deben describir cómo aseguraron la protección física y emocional de los participantes, además de precisar que se han anonimizado los datos recabados, protegiendo la privacidad y anonimato de las personas. Algunas revistas incluso demandan una carta de aprobación ética, sea por parte de nuestra institución, financista
o por la agencia gubernamental con tales competencias. Número 7. Finalmente, supongamos que tu manuscrito ya fue revisado por los árbitros, quienes sugirieron al editor que se requiere una revisión mayor o una menor. Aunque esto significa tener un pie dentro, es decir, es muy probable que te publiquen, no te confíes, ya que las evaluaciones que te entregará el editor tienen observaciones, recomendaciones y correcciones que debes realizar. Si no puedes atender y resolver todas las observaciones de manera satisfactoria, esto es otro motivo de rechazo. Por lo tanto, examina cuidadosamente tu dictamen. Cuando envíes una nueva versión, incluye una breve relación de lo que has cambiado y ten en cuenta que es totalmente válido estar en desacuerdo con alguna observación, principalmente si provino del abominable árbitro 2, quien ya se ha vuelto un meme, ya que pareciera ser el número de árbitro más crítico y quien usualmente recomienda rechazar los artículos. You shall not pass. Hablando en serio, los árbitros pueden proponer que cambies algo con lo que no estás de acuerdo, pero es completamente válido refutar alguna observación. Solamente hazlo con argumentos académicos y científicos. Incluye alguna cita si hace falta. El editor evaluará los méritos de ambas partes y tomará una decisión al respecto. Si fundamentas bien tu desacuerdo, el editor te dará la razón y habrás triunfado. Espero que este video te sea útil para tener mayor éxito en el envío de tu manuscrito a una revista. ¿Ya has tenido experiencias al respecto? Cuéntame tu experiencia en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima.